I walk with your love upon the dream that if I know you, I walk with your dew in London and once your waiting once upon the dream. Bravo. Buenos días. Así nos despertó que nos iba a dar un show. Buenos días o tardes ya. Ay, esta mañana como que nomás no he carburado, no he resucitado, ya me bañé, no he tomado café, no. Sí desayuné, pero como que nomás agarré un sándwich de desayuno que le traje a Michi Starbucks, que no se había acabado y está en la última mordida y Michi, gracias, y lo agarré. Pero porque estoy como que ideando a ver si ahorita voy por un Starbucks o no. Porque, no, anoche, les cuento, nos acostamos hasta las 2 de la mañana. Yo me dormí hasta las 2 de la mañana. Josh y yo terminamos de ver una serie que se llama Sneaky Pete por Amazon Prime. Está buenísima, vamos a la temporada 3. No, pues ya vamos al tiro. Y la acabamos, y se puso bien buena. Entonces, yo creo que a mí se me fue el sueño. Yo soy, no sé si les he platicado, yo soy de las que a las 5 de la tarde ya no puedo tomar una coca o un café o nada, o un té, nada que tenga cafeína. Entonces, al irme del Corner Bakery, refilié mi té, como, sí, como iced tea, como té helado. Y resulta que lo dejé en el ref y luego cuando cené, ahí no les enseñé que me voy a recalentar el sándwich, me cayó ya muy pesado, como que ya no puedo cenar tan tarde y eran como las 7 o algo así, según yo. Y ya nomás le di tantitos traguitos a ese té porque dije, no, después no, se me dio el sueño, pues se me fue el sueño. Como quiera, yo y yo terminamos de ver la serie tarde, pero no tan tarde. Michi también se desveló un chorro y lo oí en la mañana, Michi, a las 8 de la mañana. Mami, quiero oatmeal, quiero avena. Entonces le tuve que preparar una avena y luego Josh, bueno, yo me voy a bañar, yo también quiero un parfait. Bueno, ahí está Abril haciendo desayunar. Entonces como que no mando a carburado. Pero bueno, ahorita les quería enseñar cómo quedó la tabla. Solo le dimos una pasada, no quedó blanca, blanca, pero yo creo que este es el tono que quiero que dejarle como rústico. Que todavía se vea por atrás. Este ya no lo pinté porque me dio flojera, solo le pinté que las orillitas. Y este es el listón que le voy a poner y ahorita voy a ver si pasa la prueba de fuego. Yo lo que quiero es poder meterlo por aquí. No, oigan, no voy a poder. Yo lo que quería era meterle por aquí en medio esto, pero no se puede. Entonces lo voy a tener que hacer de distinta manera. Lo voy a tener que poner así y ya. Pero no sé cómo pegarlo por atrás porque lo tengo que con clavitos. Creo que va a tener que ser con grapas o con clavitos, porque con silicón no se le va a quedar pegado. Tipo como este de aquí. Pero ¿dónde consigo eso? Voy a ir a Vallarta, es el súper mexicano, así se llama, que está por aquí, por mi casa o por estos rumbos. Ay Dios, sorry, déjenme los pongo aquí mejor. Michi se quedó con Josh porque iban a ir a comprar a otro súper que está aquí por mi casa, sushi, que les gusta de ahí. Y le dije a ellos, bueno, yo voy a aprovechar y voy a ir al súper para adelantarle, porque si no, pues me tengo que llevar la niña y como que yo no trae mucho trabajo hoy, entonces estaba más tranquilo. O sea, estuvo trabajando, estaba en su break. Ay, chino, traigo gasolina, como me choqué por gasolina. Entonces voy a ir a Vallarta. Hoy vienen mis amigas en la noche, sí les platiqué, ¿verdad? Entonces voy a comprar como que algo de tomar para ver si quieren algo de tomar o botanita o así. Y ya. Ya estoy a punto de turrón, oigan. Cada vez estoy más grandota, más cachetona. Anoche no me podía dormir. Entre mi insomnio me puse a ver el video de cuando anunció el embarazo. Claro que está chiche como Magdalena. Dicen que soy bien chillona. Y embarazada y hormonal, peor. Oh, ya estoy más cachetona, digo, ay, estaba más flaca. Pero bueno, son kilitos de amores, ¿verdad? Bueno, ahorita me los traigo conmigo. Que nada de esto sería posible sin el amor de mi vida, Starbucks. Oigan, es que de plano hoy no mando carburo.
Sí, me faltaban esas horitas de sueño. Y ya me estoy empezando a autoterapiar a mí misma, diciéndome a mí misma la que te espera. Si ahorita por una desveladita andas así, claro, ahorita pues mi cuerpo se cansa más y todo porque traigo la bebé dentro y afuera de mí. Ni modo, chiquitita, sin dormir ni nada. Hace rato estaba hablando con mi mamá. Estábamos echando el chal vía FaceTime porque mi mamá acaba de llegar a Monterrey ayer, porque se fue como una semana al DF. Mi papá y ella se fueron el fin de semana y luego mi mamá se quedó unos días de la semana. Porque mi hermano, ¿se acuerdan que vino a LA? Vino una semana a LA y luego una semana a Chicago y ahorita está en Houston. Entonces, de trabajo le tocó estar fuera de su casa en el DF 3 semanas. Entonces está Lucero sola con el niño. Y ahorita ya iban a ir sus papás, a su mamá creo, a estar con ella. Pero entonces en estos días mi mamá fue y estuvo con ella unos días y mi papá también. Entonces X, el punto es que mi mamá acaba de llegar y estábamos echando el chal. Ya ven, ahí está Dori todavía. Ahí está Dori, que ya se me fue la onda. Les empiezo a contar una cosa y me voy a otra. Ya ven por qué necesito café en mi vida. El punto es que mi mamá y yo, según nosotros, ya estábamos echando el chal. No nos escucha el George porque van a decir, apenas se les acabó el mitote y ya van a empezar otra vez. Porque se ríe George de nosotros, que siempre estamos planeando nada más el futuro. O sea, siempre estamos planeando de que, ¿y qué vamos a hacer esta Navidad? De que, ¿y qué vamos a hacer este Halloween? Y estamos de que, en febrero. Y sí es cierto, porque mi mamá de que empezó de que, no, mijita, pues qué onda, ¿qué vamos a hacer para el cumpleaños de la niña? Es que oigan, hay ahí un tema que no les he comentado. Bueno, si saben o no sé si saben o intuyen o a ver, déjenme les cuento. Si les he platicado o no que tengo casi la misma fecha de nacimiento de mis dos niñas. Cuando yo estaba embarazada de Michelle, su due date, como le dicen aquí, era el 5 de octubre. O sea, mi fecha era el 5 de octubre. Esta chiquilina tiene el 4. Entonces, Michelle se me adelanta 2 semanas. Entonces, Michelle nace el 24 de septiembre. Entonces, mi mamá, según mi mamá, Vale, y así, Vale me preguntó qué va a hacer. Vale siempre viene a los cumpleaños de Michi. Entonces, me pregunta de qué vas a hacer, qué le vas a hacer. Y mientras fueron peras o fueron manzanas, yo al principio dije, no, pues la festejo en agosto. Pues dije, ¿cómo me voy a poner yo ahorita a planear una producción de el cumpleaños? Porque pues los cumpleaños que le he hecho en años pasados han sido muy elaborados. Toda la familia viene, todos me ayudan, a excepción del año pasado. El año pasado la niña no dijo mucho que quería fiesta, decía más que quería ir con su familia a Disneyland. Entonces el año pasado solo le hicimos como que pastel en el depa y vino la familia y la llevamos a Disneyland. De hecho tengo un blog sobre ese día que la llevamos a Disney. Estuvo súper bonito. Y para mí fue mucho mejor, porque lo otro conlleva demasiado tiempo, dinero, esfuerzo, que vale la pena también, lo que la niña quiera. Total, este año pinta para que quiere lo mismo. Sus fiestecitas anteriores las hacíamos como vivíamos en unos departamentos, en el clubhouse o lounge o como le quieran llamar, el área de convivios o de fiestas, lo rentábamos y ahí le hacíamos las fiestas, venían princesas o lo que ustedes quieran. Pero este año yo digo, yo no me puedo aventar chica producción si estoy a punto de parir, porque puede que o ya nació la bebé o nace esa semana y donde me quede con todo así. Entonces, si yo le adelanto la fiesta a Michelle, Vale no viene. Vale dijo, yo voy en su cumpleaños, Vale y Paco. Entonces dije, mejor le voy a hacer lo mismo al año pasado. O sea, si ya van a venir en su cumpleaños, está bruto, porque tenemos la ventaja de que chicle y pega, se adelanta la bebé. Okay, entonces, para no enredarlos más, yo dije, la voy a festejar como el año pasado, si acaso un fin de semana antes de su día, porque su día el 24 de este año cae en martes. Pónganle ustedes que el sábado un pastelito en la casa, tipo como lo que hicimos para el baby gender en Easter, de que viene familia, amigos cercanos, pero no de que invitar a todo el salón y todos los papás, porque aquí se dejan caer el papá y la mamá y el hermanito y no, o sea, es algo grande, como que ya le rentaría un inflable, le haría del tema que ella quisiera, pero más como que convivio y pastel que la fiesta, ¿sí me explico? Y así, si está Vale, si está Paco, están mis papás, qué es lo que ella quiere
tiene mucha ilusión porque cada cumpleaños, desde que tiene uso de razón, viene la familia y ustedes saben qué, lo que significa eso para mi hija, obvio, para mí también, y pues para el George también, porque nos ayudan demasiado, demasiado. Hagamos lo que hagamos, es de toda la familia, todos ayudamos, todos colgamos, todos ponemos, y yo este año más que nunca dependo de la ayuda de ellos para ejecutar lo que sea que mi hija quiera. Entonces, el punto al que voy es que me habla mi mamá y, no, mijita, no, me dice, estaba hablando con Valeria y le dije, no, pues Abril, que quiere que festejemos a la niña como el año pasado, pastelito, irnos a Disney como la niña, porque es lo que la niña quiere, ir a Disney con la familia, dice, va. Y que Vale le dijo, ¿y Abril qué? ¿Quiere que la llevemos en grúa o qué? Oh. Y yo, qué gacha, Vale. Pero pues sí tiene un punto muy válido, Vale, también, o sea, me dice mi mamá, mijita, es que si nosotros llegamos el 20 de septiembre, que es la fecha programada que tenían, el viernes 20 de septiembre, son exactamente 2 semanas antes del 4 de octubre, de tu fecha que tienes programada que nazca la bebé. O sea, pueden hacer ese día o pueden hacer antes. Y yo, ¡oh! No había visto. Y yo, sí es cierto. Entonces me dice, mejor nos vamos nosotros desde el puente del 16 de septiembre. Hablo con Vale que pida días o que haga home office, porque pues Vale trabaja y tiene que pedir días, y Paco también y así. No sé qué onda, pero mi mamá ya andaba de que, bueno, entonces mejor en agosto festéjale. Yo, no, en agosto yo no la quiero festejar porque es doble trabajo, oigan, porque aunque le haga fiestón loco en agosto o cuando sea, obviamente no vamos a pasar su cumpleaños desapercibido, y menos si va a estar aquí la familia. Entonces le dije, no, es doble todo, ya, o sea, me dice, nada, me dijo, es que tienes que tener mucho cuidado porque donde sin querer se cancele la fiesta porque tú estás en el hospital o así, la niña puede llegar a sentirlo muy feo. Y dije, pues sí es cierto, pero independientemente la niña no sabe de que, ay, hoy martes es mi cumpleaños. Yo le puedo decir, hoy viernes es tu cumpleaños. Todavía ella dice, ah, ok, o sea, ya no sabe de que el 24, ¿saben? Entonces andamos viendo eso. Eso es lo que traigo otra vez, como cuando iban a hacer Michelle, de que, ay, qué día llega, qué fecha llega. Y más que nada porque se atraviesa el cumpleaños de Michelle, que a la vez está padre porque es ventaja de que viene la familia y es mata dos pájaros de un tiro, que chance les toca el nacimiento de esta bebé también. Cuando nació Michi solo vinieron mis papás. Vale creo que estaba en carrera, en finales o algo así, y no sé por qué Vale no vino. Pues mi hermano no puede, ¿verdad? Está más lejos con su familia en el DF. Pero sí, total, ya les conté el recuento del chal mañanero con mi mamá y todo lo que andamos viendo. Y luego mi mamá de que, bueno, mi mamá como que me tiraba pedradas, así como que, bueno, en agosto. Y yo, no, mamá, en agosto no. O sea, no, le dije, ya en septiembre vénganse, y en el nombre sea Dios, porque aparte en agosto solo vendrían mis papás. Y la niña quiere ir a Disney con la familia, no nada más de que mis papás, yo sí, yo. O sea, quiere ir como el año pasado. Entonces, no sé qué va a pasar. Septiembre sí va a estar bien loco. Y luego mi mamá, bueno, pues festejamos el grito en el ley. Le dije, el grito lo voy a dar yo a punto de parir. Y se taca de la risa. Pero sí es cierto, o sea, puede que nazca en esos días. Dice mi mamá, ay, es que yo no sé, mijita, yo siento que se te va a adelantar. Y yo, pues es que no sabemos. Nada, que sí, se vienen todos y hacemos una revolución. Y no, claro que también yo sé y estoy consciente que ir a Disneyland es ir a caminar todo el día. Pero pues me dice Carla, vas a abrir, pides una silla de esas eléctricas y ya. O sea, yo iría a estar como que, no es como que, ay, yay, me quiero hacer a los juegos. Pues no puedo hacer nada, no voy a poder hacer nada. Pero sí he ido embarazada a Disneyland el año pasado. ¿Qué día? Sí, el año pasado, cuando fuimos en septiembre, ustedes saben, con mi embarazo que no se dio, yo fui embarazada y ya empezaba con el dolor de la ciática con mi familia. Claro, era un embarazo de, ¿qué te gusta? 8 semanas. Ahorita sería un embarazo de 8 meses, ¿verdad? Pero sí lo he hecho, sí he estado consciente de que no puedo andar del tingo al tango, pero pues voy a que la niña vea a las princesas, voy a lo de ella, ¿sí me explico? Ya si yo me tengo que sentar o pido una silla de esas, pues la pido, pero le cumplí ya a mi hija, ¿sí me explico? Que es lo más importante. Y aparte, nosotros estamos acostumbrados a ir a Disneyland entre semana porque tenemos la ventaja que vivimos aquí. Tenemos la ventaja de que vivimos aquí, que podemos ir cualquier día, porque tanto el trabajo de mi marido como el mío, que saludos, ni he trabajado este año casi, pero ya parece que
en agosto ya empiezo otra vez a trabajar. Vamos a ver, ese es otro tema. Pues tenemos la ventaja que podamos ir entre semana donde está menos lleno, pero ahora Michelle ya va a entrar a clases en agosto, a ya escuela pública, entonces ya no puede faltar mi hija. Entonces, le digo a mi mamá, y aparte tenemos que ir en fin de semana. Pero bueno, ya. Déjenme, dejo de hablar porque si no, ya saben que no paro. Y ya los actualicé con el chal mañanero y con lo que va a pasar en septiembre, que no sabemos. Mis caminados. Hasta yo digo, ¿cómo camino como pingüino? Tengo que como que abrir los pies. Ay, Dios. Aquí es el Super Mexa Vallarta. Quiero comprar. La verdad, ay, Dios. La verdad, cuando compro jalapeños y cosas para hacer salsa y así. Ay, me puse el suétercito porque siempre está helado aquí adentro. Y ya lo tengo que lavar, ya sé. Pero ya saben que es el del carro, que nomás lo uso para cosas como esta. Sí, todo eso me gusta comprarlo aquí, como ya saben. Entonces, no sé si voy a ir a otro después de aquí, pero ahorita sí voy a llevarme para hacer salsa. ¿No te das cuenta que ya no estás en México? Y el aguacate está a $2.79 cada uno. ¡Aló! Estoy buscando a ver si tienen cerveza sin alcohol, porque hoy vienen mis amigas. Pero no hay. Bueno, ya X. Ayer estábamos viendo la serie Josh y yo. Y el abuelito de la familia, que usa bastón, se sienta en el piso y le hace le digo a Josh, así me siento yo todos los días. Me dice, ay, qué loca. Oigan, ya llegué. Pero, esto es lo que compré. Soditas para mis amigas y papitas y cosas para la casa. Obi, Josh tiene que venir por todo porque yo solo voy a llevar de que la del pan. Josh me trajo sushi. Le dije que me trajera el que es imitación de cangrejo y aguacate. Y eso voy a comer. Ay, ¿quién es esa princesa tan hermosa? Te acabas de volver a maquillar con mis brochas. Por eso termino viéndome con ojeras en los ojos. Porque usas... Te acabo de pedir que no uses mis brochas, Michelle. Tienes tus propias brochas. Oye, mami. Mande. Es que... quiero la movie de Beauty and the Beast. ¿Me la pones en Beauty and the Beast en la sala? Voy a descansar un ratito porque ahorita tengo que como que acomodar la casa porque aquí Morquitas ya me hizo mugrero. Miren la sala. No, recoges las calcetas, ese tenis, ya sabes. Sí, todavía tienes tu lipstick. Ya hablé con ella. Ya le regalé brochas y unas sombras para que ella no use las mías. Pero por favor, límpiame el plato de allá también de tu avena. Ese papel en el piso. Por favor, Michi. Y después te pongo la movie. Porque hoy van a venir mis amigas. ¿Qué amigas? Tus tías. Va a venir Annette. Oigan, ya me cambié. Porque andar en jeans, aunque sean de embarazo, solo aguanto un ratito. Acabo de descubrir que Michi descubrió las conchas que compré y se la comió en la sala y tengo que aspirar otra vez. Estoy como que dándole mantenimiento a la casa porque van a venir mis amigas, como les platiqué. Y la casa está limpia, pero pues ya saben que se hace polvo o mugrerito por aquí y por allá. Ahorita ya despejé tantito la cocina porque voy a hacer salsa. Por eso fui a Vallarta, porque hace mucho que no hago salsa y a mí me gusta siempre tener en la casa. Pero Annette, mi amiga, hace una salsa deliciosa, la salsa verde, la que lleva casi puro jalapeño. Ustedes han visto que yo la he hecho en vlogs pasados, hace mucho que no la hago. Pero ahora le dije, quiero que la hagas tú. O sea, yo voy a poner ahorita a hervir los chiles y todo, pero quiero que ella llegue y ella la prepare. O sea, para que me quede como le queda a ella. A mí me gusta mucho la que hace ella y Karen, su hermana. Entonces, es lo que me iba a poner ahorita a lavar los chiles y todo eso. Pero no crean, dejé de grabar porque ya saben. Tengo mis altas y mis bajas y de repente, hoy más que nada, sí ando muy, no floja, sino ando cansada, no ando tan productiva porque me desvelé. Entonces,
pues sí. Como quiera, al ratito llegan mis amigas. Todavía falta. Yo creo que van a llegar como hasta las 8. Pero pues ya, ya quiero adelantar. Pues ya, ya le di una mantenimiento. Ya le di mantenimiento a la casa. Y qué rico es cuando tienes la casa limpia y nomás cualquier cosita. Luego, luego. Ya los chiles y los tomatillos están listos. Entonces, para que ya nada más llegue Annette y ella prepare la salsa. Y compré de qué. Dips, compré sodas. Bueno, ya vieron lo que compré. Y compré papitas para mis amigas, pero no sé qué tanto vamos a comer de botana, porque vamos a pedir taquitos como la vez pasada. Michelle, aquí ando. Michelle me ayudó a limpiar aquí porque ella es la que hace mugre. Le gusta mucho estar aquí en la sala a Michi y a Josh, más que a mí. Y ya, ya dejé más o menos limpio. Ah, oigan, ¿qué creen? Se me hace que ya encontré una mesita para poner aquí. Esa obviamente está solo temporal. Yo quiero una de madera bonita, como rústica. Creo que ya la encontré. Mañana la vamos a ir a ver Josh y yo. Y todavía estoy pendiente con mi comedor. No encontré uno que me guste. Ni siquiera he ido a ver uno que me guste. El cuarto de Michi, pues, sigue el mugrero de los moños y de los brochecitos. Pero ya, este es como que el rincón de todo un poco, porque está muy chiquito el cuarto. Y ahorita me falta reorganizar todo esto, hacer su ropa. Pero por lo pronto ya, mínimo lo dejé organizadito. ¿Qué más? Pues ya, tendí mi cama. Ustedes saben que no gozo de limpiar mi cama, se me hace una pérdida de tiempo. Pero lo debo de hacer, lo debo hacer. Sobre todo si la casa está limpia, es nada más tender la cama. Pues ¿saben por qué no lo hago? Porque no me gusta mi colcha. O sea, la colcha que tengo es de estas y es la que le tienes que poner una encima. Pero a Yoshi y a mí nos encantan esas dos colchitas viejitas. Entonces no he encontrado una sobrecama que, wow, me enamore. Y siempre que las compro king, como que no le llegan porque mi cama está muy grande y muy alta. Entonces creo que tengo que comprar una California king. Y así. Y todas esas cosas que por cositas aquí no lo terminas o no lo haces o lo dejas pendiente. Pero poco a poco, el chiste es que la casa se vea limpia, espaciosa y que sí me está funcionando esto nuevo del sistema de que cada lugar tiene, cada cosa tiene un lugar. Ya estoy por terminar. Les digo, ya hice el closet con la ropa de la niña, pero no se los he mostrado porque me falta todavía lo de arriba, acomodarlo bonito, lo del piso, organizar, que para sus zapatitos, ya me faltan detallitos para ya enseñarles cómo quedó su organización. Bueno, ya les puedo enseñar los cajones, pero quiero enseñarle ya que esté lo de los moños. Todavía no hago ese proyecto porque hoy viene Karen y Karen es buenísima para todas esas cosas de arreglar. Digo, mi papá es mi mana que le sabe. Entonces voy a ver si ella tiene de esa grapadora como para ponerle listón o que me diga con qué, porque clavo pues siento que no se puede, como que no sé. Entonces al rato le quiero enseñar que mira, quiero hacer esto y esto. Para ya, luego colgarlo, porque ya compré los Command. Muchas de ustedes, muchas gracias, me dijeron de que Abril, compren los Command, como los de Isabel, que venden en Walmart. Yo, bueno, ahorita ya han de haber visto el blog donde en Michaels los compré. Entonces ya tengo todo, ya nomás saber cómo le voy a poner ese listón. Que la otra es nomás ponerlo alrededor. Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Ya sé cómo lo voy a hacer, lo voy a poner alrededor y luego lo coso. ¿Verdad? Creo que ya sé cómo lo voy a hacer. A ver si tengo suficiente listón. Pero creo que ya tuve una gran idea. Hola, mi mesa. Súper improvisada con la silla del Josh que ya está para tirarse. Y puse las cuatro sillas de allá y una de afuera. Y solo puse tantitas papitas. Michi me ayudó a poner los mantelitos. ¿Cómo se llama qué? ¿Chicharrón? Chicharrón. Todavía no lo abras hasta que lleguen tus tías. Que se va a hacer aguadito. Ya van a llegar. Y solo puse los dips. Porque no le vamos a atorar tanto, porque los tacos están llenados. Ah, a lo mejor viene Walter. Ahorita vamos a ver. Porque andaba así, andaba cortando el pelo. Ya llegó mi mana, la primera en llegar. Ella es la buenísima para la salsa. Ahora le quieres hacer un buen de salsa. Sí, herví chiles, puro jalapeño y puro tomatillo y dos
ajos. Okay. Y tengo que yo le puse al tanteo los que había. ¿Tú también haces igual? Sí. Pues depende de lo que tenga. Ok. Inga, ya sé que me va a faltar. ¿Qué? Aceite. ¿No tienes aceite? Solo de oliva. ¿De canoa? ¿Le digo a Mariam que traiga? Pues sí. Me toma que no falta aceite. ¡Qué güey! Le puse mucho a la salsa, mucho esfuerzo. Pero no, por la sorpresa, puño. ¡Ah! Ahí tienes viene tu sorpresa, Michi. La sorpresa. Ve, ve a ver tu sorpresa a la puerta. Tienes que ir. ¡Ándale! Oye, va a pensar en un trampolín, ¿no? No, güey. Va a gritar. ¿Quieres tu sorpresa? ¡Ah! La única que tengo, carajo. Yo también, hasta la cámara me traje, güey. ¡Ah! Está loca. How did you get it? Oh, in camp he won a race. Wow, you won a race! A ver, mi chiquito, felicidades, mi amor. No, 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 güey. ¿Qué? Vénganse. No sé quién es la más pigmentada. Si la tía Kaki o los niños. No, drink. Ya. Ahí tengo chéveres, mano. Ay, güey. Vénganse. Vénganse. Loquillos, vénganse acá al trampolín. Adentro. ¡Yay! Ya los vi en Halloween. Aquí voy a decorar con madre. Ahí está, acá está. Sí, ¿verdad? La de llame, no, todavía nada. Las hermanitas expertas en la salsa, échenle. No, ya no le va a tocar. No, no. La galla de la salsa. Ah, sí. No, pero ella sí le sale. ¿Cuánto le echaron de salsa al tanteo? ¿De qué? De aceite. De aceite. Es que ve, aquí yo lo que le falta. Ok. Ah, ya. Es el truco, güey. La salsa. Déjeme la apago. Y nos decidimos ir afuera porque los niños estaban haciendo un... mucho... Bad Angel. ¡Ey! ¡No! Se fueron mis amigas. Michelle ya está dormida. Ahora sí se durmió bien en su cuarto. Se quedó dormida solita. Como debe de ser. Ayudó mucho que vinieron. Vino Karen con los niños. Entonces, como que se cansaron. Y ahorita se quedó Mariel. Uy, Mariel y yo nos quedamos todavía platicando porque Mariel. Ya mañana cumple 38 semanas, entonces ya pueden hacer su bebé cualquier día. Entonces le enseñé todo lo que doblé de la bebé, toda mi organización que tengo. Miren, déjenme les muestro tantito, les voy a dar una probadita. Ay, no es ni que fuera que esto ya tengo todo lo de newborn, todo lavadito. Es mitad Michi, mitad cosas nuevas. Sus guantecitos. Este es el gorrito que usó Michi en el hospital. Este, y otros dos que le tengo de H&M. Y aquí le tengo más ropito doblado. Esto es de 0, de 3 meses, de 3 a 6, pantaloncitos de 3 meses. Y esto es de 6 meses en la adelante y así. Entonces le enseñé eso, le enseñé el closet, lo de Michi, lo que va a hacer los moños, todos mis adelantos. Ay, le di estos que se los llevaré, se le olvidaron. Bueno, luego se los doy. Le recomendé mucho estos que los pones arriba del cambiador de pañales. Y ya... no tienes que lavar tanto. Pero bueno, este estuvo muy, muy padre. Ya tengo, más o menos le platiqué a Mariel mi plan de cómo voy a hacer el setup de la bebé. Es decir, esta todavía la voy a mandar lavar. Es la mecedora de Michi. Y esta también la voy a lavar. Que me la vengan a lavar. Este, creo que aquí voy a poner como que, pues la, el sound machine que le llaman, la maquinita de sonido, de lucecitas, por eso no tengo tantas cosas aquí. Aquí voy a poner los pañales. O a lo mejor compro un carrito de 3 y lo pongo acá. Y aquí voy a comprar un mini cradle. Como un Moisés chiquito. Y no sé, aquí tener mis cremas en mi... que esta sea como que la estación de la bebé. Todo aquí.
Entonces está padre, como que ya ir viendo la luz. Ya sé cómo le voy a... Ya ahorita hablando con Karen, ya sé cómo le voy a hacer mañana para hacer lo de los moños de Michi. Estoy bien emocionada. Ya sé cómo voy a ejecutar la idea. Lo voy a poner todo alrededor del... Como les dije, es que me ocurrió antes. Porque Karen dice que con silicón, pero no. Yo no creo que con silicón, porque si son muchos los moños y si quiero hacerlo muy largo. Entonces sí le voy a poner silicón, pero aparte lo voy a como envolver en la tabla y luego coserlo para que seque, esté bien ajustado el listón y no se caiga. Oh, y luego le voy a poner unas 3 tiras gruesas, a lo mejor, o 4, y luego una delgadita para los brochecitos. Pero ya, oigan. Ah, y luego también necesito unas delgaditas porque la bebé también tiene de los chiquitos. Pero la bebé no lo voy a poner de brochecito. De bebita, no. Yo a Michelle le hice muchas diademitas yo. Que los moñitos se los cosía, se los pegaba a elastiquitos para que casi no le... Se los ponía como a los... De esos elastiquitos y le ponía el moñito. Claro que ahorita ya le mandé pedir nuevos, ¿verdad? También... ay, esas banditas, a ver dónde se las voy a poner. Después voy a tener que hacer otra para banditas. Pero sí, estoy muy contenta de que vinieron mis amigas. George se fue a ver algo del draft de NBA, cosas de básquet que le gusta. Ya no grabé tanto con mis amigas, ya estando ellas aquí, porque pues echamos el chal, convivimos. Ahorita ya me tengo que despintar hoy. Qué día tan largo. Pero... me gustó mucho que vinieron mis amigas. Me gustó que la casa así me la eché. O sea, no estaba sucia, pero ya estoy viendo los beneficios, oigan. Los beneficios de tener una casa en el aspecto que todo tiene lugar y todo tienes donde acomodarlo. Entonces, la limpieza se da mucho más fácil. A pesar de que mañana me voy a aventar donde tiene Michi los cubitos. Todo eso se lo voy a reorganizar. Por eso llegaron los niños y les dije, órale, a jugar, porque mañana voy a reorganizar todos los juguetes. Y... ya, mañana sí quiero terminar con el cuarto de la niña. Ahorita ya se ve más limpio, pero porque nomás como que eché cositas al closet que mañana van a ir organizadas. Pero sí está padre. Les estaba platicando a mis amigas que se me ha hecho más fácil limpiar esta casa que el departamento. Y pues es más grande. Pero, y a pesar de que es puro piso, pero es la ventaja de tener la Dyson. Y de que, como aspiro casi todos los días, no tengo que trapear tan seguido. Y que todo tiene lugar. Y que ya que desde que llegué sí me he puesto mucho las pilas a organizar y que todo esté bien acomodadito. Está bien padre que ya nomás está más fácil, está más fácil. Estoy muy contenta de estar en mi casa. Estoy muy contenta de tener mi casa bonita. Ya ahora sí se presta, ya veo a Josh más entusiasmado de ya comprar muebles. No es como que tenemos que comprar tantos muebles y no me gusta comprar tipo todo cómpralo ya, voy a comprarlo. Pero sí, o sea, hoy ver un comedor ahí, que nomás me traje sillas tutti frutti, pero ya quiero tener un comedor de verdad ahí. Quiero una alfombra nueva para la sala, quiero otro sillón para reemplazar ese blanco feo viejísimo que ya saben. Quiero la mesa del pasillo que les dije. Y una mesa para la sala. Con esas cositas me voy por bien servida. Poco a poco, pero todo a su tiempo. Bueno, oigan, ahora sí ya me voy a despedir de este vlog. Los quiero muchísimo. Y los veo en el próximo vlog. O sea, mañana. Un besito, bye.